Hace 2 años visité Ordes y Jesús Pedreira hizo favor de darme a conocer la historia sobre Isabel Celdán, que descubren que ella nace ahí en Ordes y escuchando la historia vemos que en la navegación ellos llegan a Veracruz y ahí llevan la vacuna de la viruela. Regreso yo a Veracruz, encuentro en los archivos históricos documentación que avalaba que había llegado ella ahí, que se había aplicado la vacuna, que se había ofrecido una cena a nombre de ellos, venían el coste del pescado, del vino, de todo lo que se ofreció por allá. Y decidimos hacer el hermanamiento entre Veracruz y Ordes con motivo de Isabel Celdán. En ese tiempo yo era regidor del Ayuntamiento de Veracruz, traía la Comisión de Salud y allá con motivo de salud también fue que llevamos a cabo este hermanamiento. Y ahora nuestra visita, hicimos la inauguración de la primera piedra de un socio comunitario que va a estar ahí en Ordes a nombre de Isabel Celdán, y también nosotros representamos a la Asociación Isabel Celdán allá en México.